Der Mensch ist in der Lage, ein Ziel, so unerreichbar es auch erscheinen mag, über die Dauer eines ganzen Lebens zu verfolgen. Kein Widerstand, kein Hindernis ist groß genug, ihn in seinem Wollen aufzuhalten. Ist diese Hartnäckigkeit in unserem Streben nicht das, was uns vom Tier unterscheidet, das nur kurzfristiges Begehren kennt? Und liegt nicht jeder Fortschritt durch alle Zeiten in diesem unstillbaren Akt des Wollens? Egal, was unser Wollen motiviert, es wird uns fortan leiten auf unserem Weg. Wir werden erst loslassen können, wenn wir unser Ziel endgültig erreicht haben. Sin duda, un capítulo diferente. De hecho, maneja un tono totalmente opuesto al que uno esperaría de la muerte de un personaje en un manga o anime, ¿no? Bueno, como seguro muchos de ustedes ya se habrán spoileado desde hace días, pero fingían no saberlo, otros querían no saberlo y otros se engañaron a sí mismos diciendo que no es cierto. El personaje que murió en esta entrega fue la comandante número 14 de la Legión de Reconocimiento, Hanji Sui. La verdad, debo admitir que fui uno de los más llorones en su muerte, de verdad. Miren cómo llora el señor Clickbait. Miren cómo llora este baby. Se me hizo especialmente emocional porque me puse a leer el volumen 27 cuando me enteré el momento en el que Hanji visita a un Eren posterior a los acontecimientos de Marley, como en una especie de despedida, ya que en el Zeppelin le mencionó que ha perdido totalmente la confianza en él. Pues bien, en esta visita maneja un tono melancólico donde menciona el momento en el que se conocen y hablan acerca de los titanes y le cuenta la historia de Sonny y Vin, donde ella entiende perfectamente que no existe otro camino más al ver al Eren actual, al diferencia del Eren inocente. Hanji entiende totalmente en el camino en el que se encuentra, y las palabras de Dijel Sanis, el policía militar que tortura por primera vez, comienzan a resonar en su cabeza, ya que la realidad al enfrentarse a un enemigo que es humano es totalmente diferente a que enfrentarse a un titán. Así como ellos derrocaron a la monarquía con su ingenio y tácticas que no se esperaban, el encontrarse con otros humanos, la diferencia de intelecto y capacidad hará que ellos también sean comidos como un pequeño pez entrando a una pecera más grande. De hecho, Pixis expresa este miedo e incertidumbre cuando llegan los Azumambito, describiendo que ellos aún son como niños gateando ante las reales intenciones de un mundo ya con colmillo. En fin, ¿por qué les cuento todo esto? Porque el final trágico era inevitable. La muerte de Hanji en este capítulo maneja un tono alegre y lleno de matices positivos. ¿Por qué? Porque Hajime Sayano nos regala fanservice significativos como Levi diciendo por primera vez Shinso wo sasageyo, el grito de guerra de Erwin, o Hanji haciendo bromas y teniendo el control total de la situación, demostrando que no habría un mejor final para el personaje que ante los seres que tanto tiempo estudió, sacó teorías, análisis y... Seguro los fans sabemos cómo se siente eso, nos identificamos totalmente. Por eso la convierte en un personaje divertido. En llegar a ver el retumbar es un privilegio realmente que tenemos como espectadores y lectores. Y para ella el enfrentarse a los colosales, la manera en la que lo hace de manera alegre, diciendo que son increíbles y llegando a tumbar a dos de ellos, en lo que termina representando a Hanji como la auténtica Eros, a diferencia de la estatua vacía como la describe Magat, Hanji representa esta autenticidad en el ser humano. Hanji representa el desarrollo del intelecto de la humanidad para enfrentarse a su enemigo natural, en superar sus propios obstáculos, ya que la estatua de Eros es vacía, como sabemos es una estatua, pero la lanza de Hanji es la lanza relámpago, es una lanza que emula el Mjolnir de Thor, el auténtico trueno desarrollado por el ser humano, y Hanji encarna totalmente aquello, incluso con el parche en el ojo, le da un aire auténticamente mitológico, como si estuviéramos viendo el emerger de una leyenda. Y es por eso que Hanji, el personaje, no puede tener un mejor final que este.
Hanji termina representando y encarnando la curiosidad auténtica de que si te enganchaste a esta historia, la logras sentir como propia. Es por ello que Hajime Isayama había mencionado que como autor nos iba a lastimar como lectores, porque sabemos que este personaje representa un aspecto curioso. Este aspecto que nos despertó curiosidad de invertir horas y horas en ver episodios de manga y analizarlo. Digo, creo que todos aquí le hemos dedicado mucho tiempo a esa serie y pues bueno, representa este aspecto. Y por eso se siente tan propia esta muerte. Similar a lo que ocurre con el cuerpo de Armin, Hanji, después de eliminar a dos colosales ante la mirada realmente emocionada de sus compañeros y realmente emotiva del lector, muy emocionante cuando Hanji derriba a estos colosales, el cuerpo de Hanji también termina quemado y tirado. Pero con la diferencia de que apreciamos algo diferente, lo que parece ser el alma de Hanji, junto con los miembros de la Legión de Reconocimiento, aparecen apreciando el retumbar desde la distancia. Vemos a personajes como el 13º comandante Ergun Smith, el 12º comandante Kate Shadis, Mike, Nanaba, Gelgar, Sasha Braus y Moblit Werner. Moblit, el ayudante de Hanji que la acompañó y se sacrificó por ella en el arco del retorno a Shiganshina. Todos apreciando el mismo escenario que Eren en el capítulo anterior, donde nos expresaba que esa era su libertad. El diálogo al final de Erwin hace referencia a que efectivamente el escenario que vio Eren era algo que no se podía evitar de casi ninguna manera, y que el camino en realidad a la libertad es este. Ya solo queda apreciarlo desde lejos, dejándonos ver cómo Hanji se une a los demás. ¿Dónde estarían las almas de los personajes de la Legión? Simbólicamente, le da un aspecto similar al cielo, pero en realidad parece más como una dimensión o el plano normal donde los soldados simplemente están observando. Pero el ambiente es totalmente positivo, como ya mencionamos, Hajime Isayama no le da ese toque trágico o de tristeza, sino que le da un toque esperanzador a la muerte de Hanji. Hanji termina por nombrar a Armin como su sucesor, como el 15º comandante de la Legión de Reconocimiento, pero más como un acto simbólico que como un acto realmente. He visto a muchos comentar que no se lo merece y tal, cuando en realidad es eso, un simple acto simbólico, ya que Erwin hizo lo mismo con ella poco antes de que lo lleven a ver al rey, cuando le dijo, ahora tú eres la comandante de la Legión y bueno, hazte cargo. Este tipo de cosas son simplemente simbólicas. Realmente el liderazgo está repartido entre todos y de hecho Levi queda como el último de aquella generación, digamos, de oro, de Erwin, de todos ellos. Esa generación con la cual comenzamos la serie, que significa realmente mucho y se siente como un paso generacional doloroso, lento, pero sobre todo profundo, porque llevamos siguiendo esta serie, o al menos aquellos que la llevan siguiendo mucho tiempo. Y así es como cierra esa vieja generación de la Legión de Reconocimiento. Como ya hemos hablado bastante en este canal, la ideología de los cazadores, así como describe el padre de Sasha, es que las viejas generaciones carguen con la responsabilidad y le dejen un mundo mejor a las nuevas generaciones, tal cual nos consta que hicieron la generación de Erwin, de Hanji y de Levi, que entregaron totalmente su corazón. Personalmente, este episodio me recordó mucho a Sol de Medianoche, que es cuando Armin termina convirtiéndose en titán cambiante y también fallece Erwin. Tiene ese aire doloroso, pero también que hace referencia a que se viene algo raro, algo fuerte, algo importante, ya que todo hace como conexiones hacia Armin. El concepto de comandante, 15º colosal, Armin. El hecho de ver cómo él sí tiene un plan, o al menos Hajime Isayama lo va a utilizar para ver cuál va a ser el plan para salvar a la humanidad. Y cómo Armin va a desprenderse de, digamos, la parte de Bertolt, ya que como pudimos apreciar también al principio de este capítulo, que Isayama le da un desarrollo a Annie Leonhardt como personaje, expresando que ya no quiere pelear, que ya no siente motivos para ello. Ella no quiere sacrificarse por un mundo que nunca le ha dado nada, un mundo del cual nunca se ha sentido realmente parte. Armin, quien estaba influenciado en sus sentimientos por Bertolt hacia Annie, termina de alguna manera teniendo un foco de atención bastante importante, o de alguna manera estar agarrando este protagonismo que realmente lo pone a la par de Eren, pero de una manera más sutil, con esos pequeños detalles que referencian lo que es el personaje. Floch es el otro personaje de la Legión de Reconocimiento que fallece en este capítulo, siendo que el tono de ambas muertes varía un montón. Lo de Floch es porque dispara contra la nave y le hace esos agujeros que terminan provocando precisamente la muerte de Hanji. ¿Y todo por qué? Por no dejarlos partir, por que no detengan al demonio, a Eren. Pero me parece muy curioso que Eren
parece algo indetenible, parece esta fuerza inamovible. Pero ¿por qué Floch entonces sacrificó su vida? ¿Por qué sacrificó vivir en el paraíso libre del resto del mundo? Simplemente porque no lleguen. O sea, ¿qué es lo que podría ocurrir? Eren debe tener alguna fragilidad, algún punto débil, algo que el mangaka esté considerando que tenga que ver relacionado con los poderes titánicos, y por eso Floch no quería que se vayan. De otra manera no se me ocurre algo que tenga realmente importancia para que el personaje dé su vida porque no se vayan en esa nave. Y bravo por Mikasa, que se lo despacha con el arpón de su equipo de maniobras tridimensionales. Sin duda Floch es un personaje bastante interesante. A Floch no le vemos ahí, y si me lo preguntan a mí, yo creo que sí se me merece estar con Erwin y con todos los demás, pero a su vez me parece que como tal no representa las ideas de Erwin, sino como que trataba de imitar al personaje de Erwin, cuando la línea de ideas es lo importante. Pero Floch es un personaje que de alguna manera es inocente. Sus ideas extremistas son producto de la misión en la cual le tocó estar, la cual fue la peor y la más difícil de todas. Es por ello que me parece que sí merece estar con Erwin y los demás, pero la línea de ideas que desarrolló fueron bastante extremistas y no se basaban en base a la humanidad, a esos valores que sí identificaban a la Legión de Reconocimiento. Pero, ¿qué son esos valores? Realmente era mera perspectiva acerca de la humanidad. Sin embargo, esa serie de ideas creó el camino que es posible ahora, ese camino donde vemos que Hanji se une, donde se va el alma de los Eldianos, aparentemente a partir de ahora. El capítulo termina recibiendo el nombre de las Alas de la Libertad, precisamente por la Legión de Reconocimiento, y por eso en este video únicamente hablaremos de ese tema. Y la Lanza Relámpago, que tienen mucha importancia en este capítulo, hacen una especie de construcción a que la Legión de Reconocimiento ha pasado por varias etapas para poder desarrollarse. Este capítulo tiene un toque emocional al Hanji morir utilizando su creación, la lanza relámpago y el equipo de maniobras tridimensionales, que para aquellos que han leído el manga de antes de la caída, la historia del equipo de maniobras y toda la ingeniería detrás de la humanidad representa el orgullo detrás de un montón de personas que han sacrificado su vida por estos avances, y Hanji representa totalmente ese sacrificio por información, por avanzar, porque la humanidad tenga un poco más de información. Ese sacrificio que comenzó con Song Hume, el primer humano real en asesinar a un titán al volarle la cabeza y sacrificar su vida. Posterior a ello, Jorge Picaru sería conocido como el primer humano en asesinar al titán en lugar de Song Hume, porque era el comandante de la Legión de Reconocimiento en aquella época y se convirtió en un referente llamándolo Jorge el Héroe. Bien ahí, tocayo. Posterior a ello, Ángel Antoniel, un ingeniero, se convertiría en aquel que forjaría el equipo de maniobras tridimensionales tal cual como lo conocemos. En su época lo llamaba el aparato, el equipo. Bien, Ángel Antoniel lo hizo inspirado en un antiguo amor que perdió a causa de los titanes. Los problemas por los cuales tuvo que pasar el equipo de maniobras antes de ser lo que conocemos fueron un montón. Primero era omnidireccional, es decir, de una dirección arriba o abajo. Luego era bidireccional y era difícil también. Posteriormente se convirtió en tridireccional, hasta que por fin se convirtió en omnidireccional, es decir, que puede moverse a cualquier parte libremente. Esto significaba el reto del ingenio humano ante su depredador natural y cómo el humano termina sobreponiéndose ante ese ingenio y ante esa flama. De hecho, la primera hoja de Shingeki no Kyojin antes del sueño de Eren no es nada más y nada menos que un soldado gritando "¡Prueba el sabor de la fuerza de la humanidad!". El equipo de maniobras, la idea de la Legión de Reconocimiento, están profundamente ligadas. Todas representan varios procesos en los cuales personas han puesto esfuerzo, vida, sacrificio, información. Ha sido eso que ha representado auténticamente la libertad en el espíritu humano, ya que Grisha Jaeger, alguien que no había habitado ni alguien que conocía un concepto como la Legión y su búsqueda por la libertad, describe que esto es la prueba de que el espíritu humano no deja de ser libre, el buscar la libertad. Shinso wo sasaeyo.